Hola a todos, ¿cómo va eso? Hoy en la huerta vamos a hacer un recorrido en busca de semillas. Vamos a ver dónde se encuentran las semillas de algunas de las especies que habitualmente cultivamos en nuestra huerta. Solamente eso, así que vamos. Vamos a empezar con las zinnias, que son estas flores tan lindas que ahora están un poco ya en la decadencia, como ven. Se decoloran primero y después se secan, pero ahí están las semillas. Con una tijera, ahí está. Bueno, aquí tenemos un par de flores de zinnia, a ver. Simplemente hay que sacar esta parte y ahí tendrían que estar las semillas. Como ven, no son todas semillas, pero sí estas marroncitas pequeñas, estas café, estas son las semillitas. A ver acá. ¿Ven? Ahí se ven algunas semillas, son estas. Son fáciles de distinguir. Portulaca, como pueden ver, aquí está la flor marchita y cuando se vaya toda la parte de los pétalos va a quedar algo así. En esa capsulita están contenidas las semillas, que si no las sacamos a tiempo pues se caen, y también viene muy bien a partir de semillas, aunque es difícil verlas, sacarlas a tiempo antes de que se vayan. Como acá ven, esta ya se abrió y las semillitas me parece que volaron. Sí. Por aquí me parece que quedó una bien, a ver. Miren, ahí están las semillas. Así de pequeñitas son y están adentro de esa capsulita. Acelga. La acelga la podemos ir cortando, como ven aquí, y van creciendo más y más hojas que podemos ir usando. Si la dejamos sin podarla, empieza a desarrollar menos hojas, hojas más pequeñas, y empieza a hacer un tallo largo. Miren, como acá. Esta es una planta de acelga. Miren las hojitas, qué chiquitas. Aquí está la flor. Se empieza a secar y esto va a ser lo que nos dé las semillas de la acelga. Girasol, el símbolo de este canal. Una vez que se marchitan las hojas, vamos a encontrar las semillas ahí abajo. Rúcula, ya les mostré en otro video todo el desarrollo, pero bueno, acá les muestro cómo van estas. Todavía están verdes, estas chauchitas, estas vainitas. Una vez que estén amarillas, secas, bueno, ahí es el momento de juntar las semillas. Caléndula, otra flor que tiene la semilla ahí nomás, se empieza a marchitar, se pone así. El siguiente estado es este. Y lo último que les muestro hoy es la de zapallito tronco. Se me está yendo la luz, así que terminamos por acá. Dejamos crecer un zapallito, que habitualmente son mucho más chiquitos.
Bueno, estas hay que sacarlas todas y dejarlas secar. Hay gente que las lava primero para que no les quede algo de pulpa, pero también se pueden secar así, separándolas un poco, dejándolas que se sequen bien. Se conservan perfectamente en un lugar fresco y seco, como siempre, que no le dé humedad, por favor, porque se germinan antes de tiempo. Y bueno, eso es, esto no es ningún secreto. Hay que tener cuidado de no guardar estas, o no tener esperanza por lo menos de que germinen. Miren, son muy delgaditas y se doblan fácilmente, es porque están vacías, no tienen lo necesario para que germine la planta, como esta otra que sí se ve más rellenita y que al tacto se siente también más completa. Bueno, eso ha sido todo. Algunas de las semillas de las plantas que habitualmente tenemos en la huerta, y que es muy bueno poder lograr una autonomía de no tener que comprar más semillas, sino tener las propias y tener la posibilidad incluso de intercambiarlas con alguna otra persona a quien le gusten las plantas. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.